¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un nuevo video para mostrarles cómo cambiar los DPI de nuestra pantalla. En este caso lo voy a hacer con un Xiaomi Redmi Note 4X. Ahora les voy a mostrar. Acá está Redmi Note 4X. Pero con el método que les voy a mostrar, lo podemos hacer con cualquier dispositivo. Ya lo he probado con el Huawei Galaxy 2 y lo he probado con un Vericool S5530. Lo he hecho con esos tres dispositivos y me ha funcionado muy bien. Lo vamos a hacer por medio de CMD en la computadora. Lo primero que vamos a hacer, como les había dicho, es activar las opciones de desarrollador. En la descripción te voy a dejar cómo activarlas en tu dispositivo. Una vez activas, vamos a activar la opción de depuración USB. Bien, ahora con los Xiaomi, si hay un detalle adicional, hay que activar la depuración USB con ajustes de seguridad. Voy a conectar el dispositivo a la computadora. Este método es bastante fácil, bastante rápido para poder cambiar los DPI de nuestra pantalla y poder personalizar así más nuestro dispositivo. Acá ya está conectado, perdonen. Y acá. Bien, como les había dicho, en los Xiaomi hay que activar la depuración USB con ajustes de seguridad. Si no está activo, no nos dejará hacer los cambios del DPI. Lo único que tendremos que hacer es activar la opción y aceptamos los tres mensajes de seguridad o avisos importantes. Esperamos el conteo. Ahora en nuestra computadora vamos a abrir una ventana en CMD. No necesita permisos de administrador, solamente con abrir la ventana normal lo podremos hacer. Solo voy a aceptar el último mensaje de seguridad, como le digo, en este Xiaomi, para poder hacer los cambios correctamente. Y ya está. Ahora verifican que la depuración USB está activa en las opciones de desarrollador. Acá, como pueden ver, si está activo el ajuste de seguridad en el Xiaomi Redmi Note 4X o en cualquier Xiaomi, hay que activarle esa opción para que funcione correctamente. Ahora en nuestra computadora vamos a ingresar el comando ADB device para que la computadora haga la conexión correcta con nuestro dispositivo. Acá, como pueden ver, lo hace bastante rápido. Y luego vamos a ingresar el comando ADB shell WM density, y los asteriscos son para ingresar el número de el 2 DPI que queremos en nuestra pantalla. Acá yo he puesto 400 y como pueden ver, el cambio es bastante rápido en el dispositivo. En algunas ocasiones nos toca reiniciar el dispositivo dependiendo del teléfono que estemos utilizando. Acá en este caso con el Xiaomi lo hace automáticamente. Ahora lo voy a probar con una cantidad mayor, 490 DPI. Pero un momento, y como pueden ver, acá ya ha cambiado el tamaño de los iconos, ya ha cambiado el tamaño de DPI en la pantalla. El tamaño original que viene de este Xiaomi Redmi Note 4X de DPI es de 420. Ahora voy a probar un número inferior a 400, lo voy a poner en 380, le doy enter y como pueden ver, el cambio es bastante rápido. No importando el número que estemos utilizando, ustedes pueden ir jugando con la cantidad de DPI que quieran en su pantalla. Ahora lo voy a dejar en 400, que para el tamaño de pantalla de Xiaomi es el mejor número para los DPI en esta pantalla. Ahora para salir solo damos exit en el CMD y cerramos la ventana. Y como pueden ver, en nuestro dispositivo quedan guardadas las configuraciones de los cambios de DPI en la pantalla que hicimos. Ahora, para poder verificar que el cambio ha sido correcto en nuestro dispositivo, vamos a ir a la Play Store. Acá la tengo. Y buscamos la aplicación Screen Size Info DPI. La vamos a dar en instalar. Esto es bastante rápido, la aplicación no pesa casi nada, 1.62 megas. Esperamos a que termine de descargar e instalar y le damos en abrir. Y acá nos va a mostrar, acá como pueden ver, DPI de 400, que fue el número que le dejé a esta pantalla en el Xiaomi
Redmi Note 4X, ustedes pueden ir verificando con su dispositivo. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal, comparte el video y nos vemos en un próximo video.